será la pasión de él. Borraseaba por el aire porque así se divertía. Y como era de esperarse, volando perdió la vida, se reportaba la base. Pero fue misión fallida. Tanto vuelo sin problema, cada rato iba y venía. Pero llegó el mes de mayo y las cosas cambiarían. Muchas veces en Guamuchil se le miró por el aire un Mercedes y un Jeep, pero esperaban al bajarse también su esposa y sus hijos, sus hermanos y sus padres. Ese día el plan de vuelo no salió como esperaba. Hubo un paro de motor, a la base reportaba. Ya 25 minutos por el cielo piloteando. Cuando surgieron problemas no pudo solucionarlo. Quiso llegar a la pista, no vivió para contarlo. Con mucho respeto, ahí va Campeón 10. David Orozco y la vieja escuela. Siempre a él se encomendaba. Era alegre el muchacho y a la gente ayudaba. Como todo en esta vida, también tuvo altas y bajas. Pero como dice el dicho, el que persevera alcanza, él logró lo que quería. Capi, cómo se le extraña. Ahora está volando alto, más alto allá en el cielo. Se reencontró con amigos que volando la perdieron. Uno no elige el destino, la línea ya está marcada. Fue un piloto de primera, las pruebas dejó mostradas, las está blanco con negro. ¿Qué diría si hablara? Ahora sí ya me despido, Capido 10 general. La pista está despejada, el vuelo voy a agarrar. Ya no hay plan de aterrizaje, es un viaje sin escala. Ahora volaré más alto, pero con mis propias alas. Se despide un piloto con todo y sus hazañas.